más información, Cámara de Comercio, el Magdalena Medio y Nordeste antioqueño en este 2020 continúa con el propósito de dinamizar la productividad y fortalecer el tejido empresarial en el territorio. Por eso este 21 de enero reafirmó en Puerto Nare ante la Administración Municipal y Ecopetrol su compromiso de alianza institucional para continuar con el programa de desarrollo de proveedores que se lleva en este municipio desde hace 18 meses. Desarrollo de proveedores es una estrategia para construir alianzas y ejercer responsabilidad social empresarial, ya que a través de este programa se logra mejorar la cadena productiva y se impulsa el desarrollo y la sostenibilidad de las empresas pequeñas. Con esta perspectiva, cada vez son más las organizaciones que están implementando programas encaminados a fortalecerlos. Sobre los detalles de este encuentro, Daniela Soto Echeverry, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, cuenta. Reforzando la alianza institucional entre alcaldía y las diferentes entidades que propenden por el desarrollo económico y empresarial del territorio. Hace aproximadamente 18 meses venimos liderando un proyecto de desarrollo de proveedores en este municipio y ayer precisamente con empresas anclas como Ecopetrol y Oxy reforzamos esta alianza interinstitucional que ha sido tan valiosa para mover ese desarrollo económico en el municipio de Puerto Nare. En este sentido, pues nos reunimos con todo el gabinete de la alcaldía, nos reunimos entidades como la Gobernación de Antioquia, desde la Secretaría de Competitividad y Productividad, Confenalco, Centro de Estudios Regionales, el SENA y desde luego las ANCLAS y la Cámara de Comercio, pues que es la líder que promueve el desarrollo de todos los intereses de nuestros comerciantes para que puedan tener una buena dinámica empresarial y comercial. Entonces reafirmamos este compromiso que tenemos en que este 2020 sea un año supremamente positivo y que anuemos entre todos los esfuerzos para lograr el impacto esperado en la vida.